¿Qué buscamos? Ah. Perro, olvídate. Ese es... Uno, sí. Ánimo. Bueno. Aquí vamos a narrar con el gran Vix. Aquí estoy nuevamente de invitado este día debido a que están jugando dos de mis tops en Pixel Gaming. Echo Fire y Big Fred. Este es un clásico allá en Tegucigalpa. Es un clásico de clásicos entre los clásicos. Todos lo sabemos en Tegucigalpa. Bien, pues iniciamos en Play 2, PlayStation 2, como decimos nosotros a veces. La Play 2, sí. Y pues el Olímpico Metropolitano, como le decimos aquí en San Pedro. Estadio Nacional. Bueno, iniciamos con la pelea entre la típica y la clásica de Rosalina Anés. Primeramente, Echo Fire lleva perdiendo un game con Big Fred. Y pues vamos a ver si ya en esta parte se nivelan o si alguien pues ya lleva más la ventaja todavía Big Fred o no. Y pues, tal vez San Pedro es la tierra prometida para Echo ahorita. Probablemente, ahorita Echo está dando lo mejor, no quiere rendirse ni nada y también quiere vengar a Silver Egg. Sí, ahorita estamos viendo que Echo tiene la ventaja, ya está para un backthrow o un backer por parte de Ness, pero... De a poco, Big Fred está ya igualando este primer stock de cada uno. Claro que sí. Y ahí vemos que Rosa es parte fundamental de este game plan. Lo más interesante es que quien tiene más la ventaja es Rosalina debido al downbeat, que le puede absorber fácilmente los proyectiles de Ness. Pero Diego ha buscado la manera de poder absorber todo ese tipo de daños y buscar la manera de cómo adentrarse a pesar de esa tremenda ventaja. Sí, ahorita vimos como de un 50% que tenía Echo, lo logró igualar, pero ahorita ya con ese backdrop ya tiene una pequeña lead. El enorme backdrop. No se puede confiar. Sí, no, el enorme backdrop asesino ya sobre 125 ya realmente es un kill confirm. Solo es de agarrar, tirar y listo. Cualquier parte del stage ya puede hacer bien el trabajo. Sí, ahorita está entrando bastantes combos. Sí, ahorita es importante para Big Fred no acumular mucho daño, ¿verdad? Porque ya sabemos que Ness con ventaja es bien peligroso. Obviamente, el segundo stock ahorita está buscando la manera de cómo entrar con Luma ahí. Pues el roll no le funciona muy bien porque ya pega todos los jabs, los multi-jabs. Y ahorita manda Luma y un throw. Veamos cómo prosigue. Muy bien, sí. Un up smash de parte de Luma. Termina con la pequeña carrera del... Andaba modo hole porque anda verde. Por sí. Eso le pego fuerte. Muy bien ahí. El PK Fire. Hizo todo lo posible para alejar ya a Luma. Ya dejándole un poco con poca desventaja. Sí, realmente en el matchup contra Rosa creo que el problema ahí es Luma. Luma pues realmente es bien versátil, trabaja como escudo, trabaja como un atacante más, trabaja como un tremendo soporte, lo sabe manejar muy bien, lo puede mandar tan lejos que puede hacerse la partida del solo. Y si te distraes así como ahorita, pues termina siendo castigado, entonces tiene que buscar la manera correcta para poder hacer los castigos necesarios. Sí, ahorita estamos viendo que está pasando algo similar a la primera stock. Echo llevaba la ventaja y de a poco Big Fred ha estado tratando de igualar ese percentage. Al final ya estamos a un percentage de diferencia prácticamente. Básicamente ya de 100 y 100, pues ahorita ya la ventaja la va llevando Echo Fire. Uy, un yo-yo. Oh, pero se quita fácilmente. Y ahorita todavía no estaba en kill percentage con el backdrop, pero definitivamente se tiene que cuidar. Entrando desde el magnet con un air, fácilmente aniquilando a Rosalina. Sí, me parece que podía sobrevivir un poco más ahí Rosa, tal vez me parece un poco mal de DI ahí.
Sí, no. Ahorita está buscando la manera de entrar Big Fred, pero el hecho de que haya una desventaja de una vida y está fácilmente para hacer la kill confirm. Vamos, puros empujes. Se arriesga, sale. Y Echo prefiere morir y meterle un poquito más de daño para poder regresar y lograr entrar con mucha más precisión. Ahorita, ahí exactamente. Sí. Big Fred falla el lobby. Totalmente complicado ahí regresar con el al stage. Creo que realmente él lo comprendió muy bien. Meterse bastante en ese yoyo era implicar mucho, mucho, mucho daño para al final terminar siendo aniquilado. Entonces prefirió salir antes de del tiempo que requería. Realmente ahorita Echo logró mantener la ventaja desde el primer stock. Vimos que él estaba llevando la ventaja. Sin embargo, pues Big Fred siempre estaba tratando de acercarse en ese percentage, en ese kill percentage. Pero definitivamente en la última stock, Echo fue superior. No, sí. Ahorita pues vemos que ya la match continúa nuevamente. La segunda, vamos por el segundo game, con los mismos personajes, diferentes stage. Siento que el stage realmente le beneficia más a Rosalina que a Ness, por el hecho de que fácilmente puede hacer un spike stage. Atravesándola por la distancia que tiene. Sí. Vamos a ver si de repente no funciona muy bien. Tal vez el otro counterpick sería muy bien, el de Sora, ¿verdad? El básico. No, básico. También... Bueno, realmente lo que usa Big Fred son está Rosalina, está Bayonetta y luego está Canelita, Isabela. Sí. Pero Isabela no es muy buen contrincante para Ness debido a la facilidad de poderle campear. Ahí vimos que Big Fred fue por la velonada a querer hacerle un spike con el downer. No lo logró. Terminó siendo castigado, más bien. Y sí, creo que no le salió el tiro por la culata, como decimos. A lo catracho, y ahí cuidado con ese backer. A ver, uy, no hubo yo ahí, Listen to friend, eso le pegó en la pezuña. Y ahí, casi en el piso tiró ese backer, pero sí, le salió. Además tiró los tenis ahí al suelo y le pegó macizo. Ahorita estamos viendo de nuevo cómo Echo está ganando damage. Tiene que Big Fred tratar de agarrar esa kill lo más pronto posible y ese yo-yo es criminal. Eso, bueno, ahí ha buscado bastante bien lo que es el Ness a poder entrar a pesar de los ataques. Uy, ese backer. Y ahí creo que tal vez la stage no le benefició mucho porque la plaza aquí son un poquito más cortas que Kaina o Small Body. Sí, son, ¿verdad?, más cortas. Muy bien, bueno, ahí. Not Smash con Luma, bien, bien merecido. Todavía tiene mucho trabajo por hacer Big Fred para poder recuperarse. De 63% a cero de segunda vida que tiene Ness. Realmente es bastante trabajo que tiene que realizar. Y es difícil poder subir, este ledge jump que tiene es bastante bueno. Está quitando todas las posibilidades y fácilmente busca la manera de matar a Luma, tal cual como pasó ahorita. Y ahorita con el ledge jump del yo-yo, pues busca la manera Big Fred de poder buscar una manera de entrar, valga la redundancia. Sí, ahorita estamos viendo que definitivamente este game fue muy diferente a Game 1, ¿verdad? Totalmente superior. Echo en todo lo que hizo y no, definitivamente calculó mal. El stage aquí le jugó en contra a Big Fred, ¿verdad? Sí. En ese sentido. Aquí lo que tiene que hacer Big Fred es buscar una manera más fácil de poder conllevar mejor el partida para poder por lo menos conseguir el primer game, porque el set completo pues ya está Echo Fire solo a uno solo. Y ya pasando esto, pues pasaría directamente a enfrentarse a Ed. Sin embargo, no podemos decir que Big Fred está muerto todavía, porque hemos visto en la mayoría de los juegos que han pasado en stream que hemos tenido hasta Game 5, ¿verdad? Y después de tener un marcador 2-0. Sí, no, así claro. Que es posible. Es posible. Ahorita, como vimos anterior match, ¡oh! Un cambio a Bayonetta. Pues Rosalina no le sirvió mucho. Bayonetta le puede responder mucho mejor. Han tenido bastantes... bastantes combos diferentes en uno con otro. Y Bayonetta le sirve mejor que Rosalina, pues puede cambiar todo esto. Sí, así es. Y además, desde ayer estamos viendo que Bayonetta ha sido un buen counterpick por parte de Big Fred. ¿Verdad? Recordemos que ayer contra Chan, por ejemplo, le funcionó súper bien contra ese Richter. Entonces veremos de qué forma puede contrarrestar a Ness en este sentido. Sí, no, claro. Al inicio Isabel no le sirvió muchísimo contra el Richter debido a que
le buscó la manera de cómo entrar Chan. Ahorita pues creo que el cambio a Bayonetta puede ser mucho mejor a hacer lo que era Rosalina. Creo que ya Echo Fire se ha dado. Uy, excelente. Le hizo el combo de Smash 4. Parece que estamos jugando Smash 4 de nuevo. Sí, y ahorita estamos viendo que el daño que se está comiendo Echo es bastante. Y aquí tiene que ver de qué manera puede contrarrestar eso, porque si no, la cosa está pintando muy fea para Echo en estos momentos. Bastante, ahorita no lo está dejando ni respirar y ya le hizo la 80% solamente en la segunda vida y apenas recibe el primer daño en la nueva vida de Echo Fire. Sí, estamos prácticamente evens con... Uy, ahorita ya estamos evens en las stocks. 87%. ¿Verdad? Pero el advantage todavía lo trae Big Fred. Vamos a ver cómo responde Echo a esto. Un 95% de ventaja, 87-95. La verdad ya está emparejando muy bien lo que es Echo Fire para poder hacer la kill antes de que pierda esta vida. Ya emparejó, facilito emparejó. Sí, un juego que se miraba totalmente... Uy, qué bien ese Spot Touch. Saludos para todos los que conocen el Spot Touch. ¡El Spot Touch! Gracias al poderosísimo Big Fred con ese tan poderoso Power Smash. Si no funcionó la primera, tal vez la segunda. Y aquí... Y así hay que seguirlo intentando hasta que logre. Hasta que se dé. Sí. Ya un era ahorita. Vamos a ver si él... Muy bien, estamos en Last Stop. Es posible, es muy posible que eso sea el Last Stop para Big Fred en Winner Side. Puede ser, ¿no? Puede ser. A menos de que ahorita pues Big Fred haga lo contrario, lleve bastante lo que es el... Ahorita está dominando, el Last Stop. Y sí, esto lo lleva ya al final. Uy. Vamos a ver. ¡Uy! No. Muy bien. Vamos a ver si le hace el taconazo aéreo. Con eso le podría hacer ya el win. Iba a ser un gran Zero to Death ese. Sí, como yo digo, contra los Snake, el burrazo no jutsu, que podría ser taconazo no jutsu. A ver. Eso puede definir bastante lo que es la partida. Ya. Dice, lo intentó. Ya ahorita tal vez se le va a hacer un poco más difícil por el percentage en el que se encuentra Echo, ¿verdad? Echo, ya, de repente ya el combo no va a agarrar tanto como antes. Sí. Facilito, Echo puede hacerle la suma de daño y solamente tiene que hacerle un PK Fire de ahí a... ¡Uy! Tal cual. Está contra las cuerdas ahorita Big Fred. ¡Uy! Este eso está... ¡Uy! En este momento decide bastante si va a ser un avance. ¡No! Ahí está. ¡Uy! Muy bien. Ya hace de que lleguemos a Game 4. Este game estuvo muy interesante. Vimos que estaban los dos en un last hit scenario, ¿verdad? Y al final, pues Big Fred logra clochar ese momento con Bayonetta. Claro que sí. Ahorita el cambio de personaje le sirvió mucho, muchísimo a Big Fred para poder llegar a, por lo menos, llegar a primer game. Y pues Echo Fire ya solamente tiene que ser un game más para poder llegar a todo el set completo y avanzar a la siguiente ronda. Sí, y también podemos ver que en este game, Big Fred comenzó contundentemente, ¿verdad? Un gran advantage que tenía. Le quitó la primera stock muy rápido a Echo y luego de alguna manera Echo logró contrarrestar y llegamos hasta este last hit. Bueno, siguiendo la confianza de Big Fred, continúa con Bayonetta. Vio que le sirvió bastante, bastante. No se va a arriesgar a cambiar. Va a mantener también esa consistencia con Bayonetta. Ness. Ahorita realmente Echo Fire tiene que buscar la manera de contrarrestar todos los ataques de Bayonetta para poder llegar a tener este game. Vamos a ver qué tanto le funciona a Echo en este momento el counter pick del Station, Small Battlefield. Tal vez ese es lo que necesita él para poder terminar de ganarle a Big Fred en este set. Técnicamente es como Pokémon Stadium 2, pero vamos a ver qué tal, porque igual la similaridad cambia bastante. Ahora la dificultad que va a tener Big Fred es que va a tener que ganar en todos los counter picks que va a escoger Echo. Y esa va a ser de repente la gran dificultad. Y vamos a ver cómo le quita ese primer stock con ese Old Smash todo cargado. Ya el primer stock por parte a favor de Echo Fire. Vamos a ver si Big Fred tiene lo necesario para poder igualarlo rápidamente antes de sufrir bastante daño.
Uy, ese down smash pudo haberle costado la primera stock a Echo. Veamos si el combo funciona. Ahorita en that, uy. Estamos viendo que temporalmente le está funcionando muy bien el counter pick del stage a Echo. Bien ahí con el spot dodge. De repente. Uy, muy bien, logra alcanzar el edge. Y salta con la zona jutsu que te comentaba. Es bastante fuerte, es certero y es difícil también de poder esquivar hasta cierto punto. Sí, aquí estamos viendo que estamos hablando de que los dos backers, de los dos personajes son muy fuertes. Muy fuertes. Y ese va a ser de repente un key moment para cada uno de ellos dos para poder quitar stocks. Llevó bastante bien lo que es el timing de Big Fred para poder hacerle bastante daño y llegar a compararlo muy bien. Sí, y de repente un game que estaba a favor de Echo ya está totalmente igual por parte de los dos. Ya ahorita 99, 79 solamente tiene un 20% de diferencia. Ya ahorita solamente está para un yo-yo o un grab y está listo para perder esta otra vida, Big Fred. Uy, tal cual. Excelente. Tal cual. Y creo que ahí eso le benefició mucho el stage, ¿verdad? Porque aquí las Blastons están mucho más cerca. Sí, las Blastons son más cercanas y ahí fácilmente no necesita llegar a 125, sino que con un 117 en adelante, facilito puede morir. Estamos viendo el bread and butter del Fair Affair por parte. Uy, quiso ahí acabar esa stock. Siento que Big Fred todavía la puede hacer si logra mantenerse consistente y sin necesidad de meterse tanto daño. Si logra quitar esta vida, pues creo que puede lograr hacer este otro game. Sí, todavía es un doable game para Big Fred definitivamente. No podemos cantar victoria e ir fallido de repente con el Punish Optimo Echo. Y eso pudo haber sido un gran daño para Big Fred, pero no lo supo aprovechar. Claro. Y ahí, si Big Fred pues, pierde este match, terminamos, no llegamos a Game 5. Y pues, Big Fred pasaría a Loser. GG's, eso fue es todo. GG. Ahí está, finalizamos el Game 4. Echo Fire pues termina ganando la contienda contra Big Fred. Sí. Definitivamente San Pedro fue la tierra prometida para Echo para poder quitarse. Me dijiste hace un momento que Big Fred le estaba ganando por un set, ¿verdad? Y ahorita sí. Ya están iguales. Ya por un set. Ustedes estarían iguales en teoría, ¿verdad? Ya están iguales y vamos a ver en Tegucigalpa cómo prosigue todo el desarrollo de ellos dos. ¿Qué tal que se puedan encontrar más adelante en la bracket? No, claro, ser, y aquí podría ser probablemente el gran desempate para los dos, ¿verdad? Yo espero nuevamente que se enfrenten y den mucho más allá de lo que dieron ahorita. Creo que Big Fred podía haber entregado mucho más de sí mismo, pero siento que también se bloqueó un poco.